Aleluya. Abra la palabra de Dios, amado hermano, ahí. Gloria al Señor en el Evangelio de San Juan. Bendito Jesús. En el Evangelio de San Juan, capítulo 4, verso 13 en adelante. Vamos a leer en esta noche. Aleluya. Yo le voy a pedir, amado hermano, unos minutos nomás de su atención. No se me vaya a desubicar. Que voy a ser exacta en el horario. A las 7 en punto, usted y yo hemos ya terminado. Gloria al Señor. Estamos ya yendo para casa. Amén. Pero por favor, présteme atención. Ya fue al baño, ya platicó con su vecino. Y si tiene más que platicar, platica cuando salgamos de acá. ¿Dicen amén? Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces vamos a leer la palabra de Dios. Así como está escrita, dice la palabra de Dios. Mire. Esta noche yo, hermano, quiero usar un versículo, un capítulo bien conocido por todos nosotros para hablar, gloria al Señor, verdades muy importantes que muchas veces a usted y a mí se nos han olvidado. Y es bueno que hagamos memoria y que nos recordemos, gloria al Señor. Entonces dice la palabra de Dios en el capítulo 4, verso 3 del Evangelio de Juan. Amén, ¿todos lo tienen? 3:4:3. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Está hablando de Jesús. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario, dígale, era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que dio a su hijo José, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, ¿quién dice que Jesús no se cansaba? Cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta y vino una mujer. ¿Quién vino? ¿Quién vino? Una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Hasta ahí lo vamos a dejar. Puede tomar su asiento. Y ahí sentado, hermano, usted puede orar, gloria al Señor. Si me acompaña a mí, gloria a Dios, en esta noche, cierre sus ojos ahí como está sentadito. Vamos a levantar nuestras manos y le decimos, Padre nuestro, Señor amado, esta noche, Dios mío, que tu presencia, Padre eterno, esté con nosotros, Señor. Mi hermana acaba de hablar una palabra poderosa, que el mejor vino se deja, Señor, a la última, Señor bendito. Esta noche, Padre de la gloria, hemos clamado tu nombre y creemos, Señor bendito, que tú nos vas a dar una doble porción de tu unción para que cada mujer lleve esta unción, aleluya, a sus trabajos, llegue esta unción a sus casas, llegue esta unción a sus negocios, llegue esta unción, oh Dios, a su familia, y que por medio de ella, Dios mío, ella pueda cambiar todo lo que la rodea, pueda cambiar su mundo, pueda ser una persona diferente, en el nombre maravilloso de Jesús. Señor, esta noche te lo pedimos, amén y amén. Aleluya. La Biblia dice, amado hermano, que a Jesús le era necesario. Dele un codazo al que está a la par y dígale. La Biblia dice, no se lo dé muy duro porque le va a sacar el aire. La Biblia dice, dígale, que le era necesario a Jesús pasar por Samaria. Y usted se va a preguntar, ¿y por qué le era necesario pasar por Samaria? Si los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí, como muchos de nosotros. ¡Ay! ¡Habla, Señor!
que tu pueblo escucha. Gloria a Jesús, aleluya. Hermano, pero mire, Jesucristo nunca hizo diferencia de personas, aleluya. Usted, mire, por eso yo le decía a usted, hermano, yo le decía, el día jueves invite, tenemos una predicadora que viene de lejos, una predicadora, aleluya, que va a hablar una palabra poderosa, porque usted y yo nos dejamos llevar por vista, hermano, mas Cristo no. Mas Cristo no, escuchó bien, hermano. Usted sabe quién era esta mujer samaritana. Si usted ha leído esta palabra, dice, amado hermano, que esta mujer no tenía muy buenas referencias, ¿verdad? No era una mujer normal como usted y yo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, pero porque mire, Jesucristo, amado hermano, yo le puse el tema. Mire, escuche usted bien el tema que yo le puse a esta palabra. Lo que el hombre rechaza, Dios lo unge. Lo que el hombre rechaza, Dios lo unge. Porque dice la palabra, amado hermano, que esta mujer, aleluya, salió de su casa y se fue a traer agua al pozo a la hora sexta. Pero eso yo se lo voy a decir después. ¿Por qué? Amén, aunque quizás algunos ya lo saben, gloria al Señor. Pero lo que yo le quiero, amado hermano, decir es que le era necesario a Jesús pasar por Samaria, porque Jesús, amado hermano, tenía un plan eterno para Samaria. Tenía un plan eterno, aleluya, para millones y millones y billones de personas, aleluya. Los samaritanos eran personas malas, eran personas pecadoras, aleluya. Pero había un plan divino de parte de Dios, aleluya. En el plan de Dios ya estaba salvar aquellas personas, aquella gente de Samaria. Pero en ese día, amado hermano, había una necesidad grande, gloria al Señor, que dice que yendo él a Galilea, le era necesario pasar por Samaria. Dice que cuando, amado hermano, él, gloria al Señor, andaba con sus discípulos. Y yo creo que cuando los discípulos vieron, amado hermano, que Jesús se dirigía hacia el camino de Samaria, porque era un camino largo que ellos tenían que recorrer de Galilea hacia, de donde ellos estaban hacia Samaria. Largo, hermano. Porque para ir a Judea, a Galilea, tenían ellos, amado hermano, aleluya, que ir recto. Pero para llegar a Samaria, ellos tenían que cruzar, amado hermano, darle vuelta todo el río Jordán para poder llegar a Samaria. Gloria al Señor, pero al Señor no le importó cuánto podía ser la distancia. A él, amado hermano, lo que le importaba era salvar aquellas almas, aleluya, aquella mujer que había un vacío en su corazón que nadie lo había podido llenar. Pero en ese día había llegado la salvación, aleluya, a ese lugar. Gloria a Jesús. Amado hermano, y dice la palabra de Dios que le era necesario pasar. La razón por la que Jesús sintió aquella necesidad de pasar por Samaria era porque Jesús tenía un plan eterno para todos los samaritanos. Jesús estaba, amado hermano, preparado para cambiar el destino eterno de todas aquellas personas. ¿Cuántos de ustedes pueden entender, amado hermano, esta palabra? ¿Cuántos pueden entender lo que yo estoy ahora diciéndole a ustedes? El Señor dice que serás salvo y tú y tu casa, que nadie, nadie, nadie se perderá, aleluya. Tu familia está a punto de ser salva, aleluya. Tan solamente, hermano, tú y yo tenemos que dejar, aleluya, que el Maestro obre en nosotros. Porque para poder, amado hermano, aleluya, cambiar a las demás personas, primero tú y yo tenemos que cambiar. ¿Y sabe cuál es el error del ser humano?
que nosotros andamos caminando medio chueco y queremos que el hermano ande bien rectecito. Error. La palabra dice, amado hermano, que primeramente nos saquemos, amado hermano, la viga que nosotros andamos para sacar la paja del hermano. Aleluya, pero no nos damos mucha cuenta que nosotros andamos una viga, hermano, que ya, mire, casi estamos ciegos. No nos deja ver. Aleluya, es necesario sacarla para poder, amado hermano, sacar la paja de mi hermano. Gloria al Señor, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor, aleluya. Y, amado hermano, dice la palabra que cuando Jesús pasaba por Samaria, los discípulos se fueron a comprar comida porque les dio hambre. Y Jesús se dirigió a aquel pozo y dice que llegó y se sentó porque estaba cansado. Jesús se cansaba, hermano. Jesús dormía. Jesús le daba hambre y tenía que comer. Alguien dijo que Jesús no duerme. Jesús duerme, hermano. La palabra dice que Jesús dormía. Si la palabra dice que Jesús dormía, yo creo que Jesús dormía. Porque era hombre, 100% hombre, y era Dios, 100% Dios. Aleluya. Pero Él vino como hombre para enseñarnos a nosotros, amado hermano, que Él tenía tentaciones, igual que usted y yo, pero que las podíamos vencer en Cristo Jesús. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Aleluya. Amado hermano, aleluya. Pero mire, gloria al Señor. Dice la palabra, gloria a Dios, que aquella mujer le dijo al Señor. Vamos a leer. Aleluya. Capítulo 4, le dije, verso 3. Le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a la ciudad de Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Estaba allí un pozo. ¿Y qué tiene un pozo? Agua, ¿verdad? Y estaba ahí el pozo. Y cansado del camino se sentó así junto al pozo. Y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Era como la hora sexta. Era como la hora sexta, las 12 del mediodía. Los estudiantes del Instituto Bíblico, ¿verdad que sí? Eran como las 12 del mediodía. Amén. Y usted, hermano, la costumbre era que todas las mujeres se iban a sacar agua al pozo de mañana, antes que el sol calentara. A las 6 de la mañana, la primera hora de la mañana, iban con su cántaro a traer agua del pozo, a sacar agua al pozo. Bien en la hora de la mañana o en las horas ya de la tarde, de las 3 en adelante, pero aquella mujer iba a las 12 en punto del mediodía. Porque aquella mujer, amado hermano, era rechazada por la sociedad. Era una mujer, amado hermano, que mire, yo me voy a hacer que era la samaritana, ¿verdad? Me iba a traer agua. Yo vengo de un cantón. Si usted me escucha que yo hablo toda hincha, es porque vengo de un cantón. Chenta, dice Jocelyn. Si usted me escucha que yo hablo chente, es porque vengo de un cantón, hermano. Y todos los chentos hablamos, hablamos caliches. Amén. Me voy a hacer que yo era la mujer samaritana y yo caminaba así. No quiero ver a nadie. Porque tenía pena. Porque tenía vergüenza, hermano. Caminaba con la cabeza gacha. No hablaba a nadie, hermano. Si hablaba era para pelear. Porque la mujer sin Cristo es buchinchera. Es peleona.
Pero esa mujer no, ni siquiera hablaba, hermano. Y sabe, a ella, ¿por qué iba a mediodía ella a traer agua? Porque todo mundo estaba encerrado, hermano, en sus casas. Nadie la podía ver, porque esos lugares son desiertos y son calientes. Todo el mundo estaba dentro en sus casas encerrados, hermano, pero aquella mujer salía a las 12 del mediodía a traer agua del pozo porque le daba vergüenza que la gente la viera, porque había algo que ella escondía. Había algo, amado hermano, aleluya, que a ella le daba pena que todo el mundo lo sabía, porque no era una mujer de muy buena reputación. Si usted lee ahí todo el texto, dice, amado hermano, aleluya, pero estaba ahí, dice, llegó esta mujer a sacar el agua del pozo y Jesús le dijo, dame de beber. Muchas veces, amado hermano, nosotros las mujeres de hoy día, Jesús quería hacer algo en aquella mujer. Primero, amado hermano, para cambiar y para salvar aquella ciudad de Samaria, tenía primeramente que cambiar aquella mujer. Aleluya, tú quieres, amada hermana, que tu esposo cambie. El Señor primeramente te tiene que cambiar a ti. Tú quieres, amado hermano, aleluya, oh Dios de la gloria, que tus hijos cambien. Primero Dios tiene que obrar en ti y cambiarte tu corazón, aleluya. Porque ¿cuántos creen? Mire, hermano, que Dios nos ama. Hermana, ¿tú crees que el Señor te ama? Es que, hermano, mire, tanto nos ama Dios que Él no nos deja como estamos. Él quiere hacer un cambio en nosotros, aleluya. Él quiere, amado hermano, que usted y yo nos dispongamos, aleluya, para que el Señor obre en nosotros. Y Dios, amado hermano, escogió a aquella mujer que no era una mujer, amado hermano, tan educada. No era mujer de buena reputación, pero Dios, el Señor Jesucristo, puso los ojos en esa mujer. Aleluya, yo te decía al principio que Dios a mí me sacó de la inmundicia. Yo no sé a ti de dónde te sacó el Señor, amado hermano, aleluya, pero yo sí sé de dónde Él me sacó. Y es por eso que ahora yo le alabo. Y yo le glorifico, aleluya, porque Él tuvo misericordia de mí. El Señor te quiere usar a ti. El Señor te quiere bendecir. El Señor quiere usarte para hacer nuevas las cosas en tu matrimonio. Para hacer nuevas las cosas quizás en tu trabajo. En tu negocio, el Señor quiere primeramente, amado hermano, cambiar lo que nosotros nos está atando, aleluya, para poder ver un cambio en nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Hermano, cuando Cristo viene a nuestras vidas, nosotros no podemos seguir siendo las mismas. Nosotros tenemos que ser personas diferentes. Nosotros, hermanos, tenemos que ser personas humildes. Si tu vecina o tu compañera o tu esposo o tu hijo, amado hermano, es rebelde, haz tú la diferencia. Que al ver el cambio que Dios ha hecho en ti, tu hijo va a empezar a cambiar también. Aleluya, pero como le decía, nosotros queremos ver el cambio en la otra persona cuando nosotros, amado hermano, somos tremendos también. ¿Verdad? Entonces, dígame usted. Le dijo el comal a la olla, quítate de aquí que me vas a entilar. No, hermano. Tenemos primeramente nosotros, aleluya, que dejar que Dios cambie, gloria al Señor, a través de su palabra. El Señor, amado hermano, aleluya, en aquella ocasión vio la necesidad que tenía aquella mujer. Aleluya, y le dijo, dame de beber. Aquella mujer le dijo, Señor, ¿cómo tú? Yo le decía, nosotros las mujeres de hoy día tenemos que saber, amado hermano, vencer los obstáculos culturales.
Aquella mujer, la respuesta de ella fue y le dijo: Señor, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber siendo yo samaritana? Si los samaritanos y los judíos no se llevan entre sí. Aquella mujer pensó que el Señor no sabía. Si el Señor sabía todo. Pero ¿qué pasa? Nosotros, hermanos, nos dejamos ir por lo que vemos. Aquella mujer le dijo, quizá yo pienso, ¿verdad? Le dijo: No te veo un balde para sacar el agua. Ella quería ver el balde. El pozo es hondo, le dijo. ¿Cómo tú vas a sacar el agua de ahí? Si no te veo el balde, no te veo el lazo, mucho menos el traje de buzo. Para sacar el agua, porque queremos ver siempre algo. Pero hermano, el Hijo de Dios no camina por lo que ve. ¿Cuántos dicen amén? Sino que camina por fe, aleluya. No te preguntes cómo Dios te va a bendecir. No te preguntes, pero cómo yo voy a salir de este problema. Pero cómo yo, cómo voy a hacer que mi esposo cambie. Pero cómo el Señor va a hacer. No te preguntes nada, porque Dios sabe cómo lo va a hacer. Y Él tiene la bendición para tu vida. ¿Cómo yo voy a pagar esa deuda que debo? No te preocupes cómo Dios lo va a hacer. Solo preocúpate para que el Señor haga la obra en ti. Y la bendición viene, hermano. Tu bendición viene, aleluya. Tenemos que ver la bendición de Dios. Pero nosotros somos incrédulos, aleluya. Y muchas veces nosotros, mire. Le decimos nosotros a Dios. La cultura, ¿verdad?, de nosotros, más que todo, bueno, en El Salvador. ¿Cuántas salvadoreñas habemos? Bastante. Yo quiero compartirle algo como testimonio. Yo viví una vida bien fuerte en mi niñez. Yo vi maltratos. Mi madre fue maltratada desde que yo crecí. Yo iba creciendo, hermano, con eso. Yo miraba cómo mi padre golpeaba a mi madre, que la dejaba días en cama. Yo miré ese maltrato. Eso era lo que yo contemplé de niña. Y un tío decía: igualita que ella van a sufrir las hijas. Así también van a ser las hijas, se van a tener maridos que las van a somatar. Pero en mi inocencia, hermano, de niña, yo me paré y yo dije: no, yo no, aleluya, yo no, un hombre no me va a poner una mano encima. No me voy a dejar golpear por un hombre. Hermano, pero la cultura de nosotros dice, ¿sabe qué le decían a mi mamá, a sus papás? Yo le decía a mi mamá: madre, ¿y por qué? Porque nosotros somos 9 hijos. 9 tuvo mi mamá. Madrecita, le decía yo, ¿y por qué usted se puso a poner 9 cipotes? Si la golpeaba mi padre, si la golpeaba era porque no la quería. ¿Por qué? Desde que estaba embarazada de la primer niña, él empezó a golpearla. Y yo le hice esa pregunta a mi madre, y mi madre me dijo: cuando yo me fui por primera vez a mi casa, donde mis padres, huyendo de los golpes de tu padre, sus padres le dijeron: no dejes tirada tu cruz, no vayas a dejar tirada tu cruz. No tenía, hermano, el apoyo de sus padres. Era una jovencita de 17 años ya con un embarazo. Y mi madre tuvo que aguantar, y así tuvo 9 cipotes. Mire, y esa era la cultura, esa es la cultura. Como mi madre aguantó, yo también voy a aguantar. No, 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 dije yo, no, aquí no. Yo no me dejo golpear. Aleluya, usted me ve chiquita. Usted me ve así.
sí, hermana, pero pregúntele al pastor. No. No, hermano. Ahí, hermano, en mi inocencia de niña, yo dije, a mí nadie me pone una mano encima. Y yo lo juré, hermano. Y yo dije, un hombre no me va a poner una mano encima a mí para golpearme. Y hermano, Dios escucha tu oración. Y yo crecí diciendo eso. Mire, tanto era que yo decía que no me iba a casar. Mire, la cultura de las mujeres dice, todos los hombres son iguales. Todos son iguales. Mentira del diablo. No todos son iguales. Hay hombres diferentes, aleluya, como el pastor que usted tiene, gloria al Señor, aleluya. Mira, hermano, y ahora yo alabo a Dios, porque Dios en mi inocencia escuchó mi clamor, escuchó mis palabras, aleluya. Y lo que tú hablas, eso se va a hacer. Tanto, hermano, fue así, que mi madrecita murió a los 77 años, para cumplir 77 años. Y fue un golpe tumoroso que el diagnóstico que el doctor dio a mi madre. Un golpe en su costillas. Y fue fuerte, amén. Fue duro. Pero no se puede repetir la historia, hermano. Hermana, no. Tú no puedes tener tu estima por el suelo. Tú eres una piedra preciosa en las manos del Señor. Tú eres la niña de sus ojos. Aleluya. Tú eres una princesa de Dios. Aleluya. Nadie te puede ver de menos. Dios te va a bendecir con una bendición que tú te vas a quedar anodadada, hermana. Mira el problema ahora de las jovencitas o de las mujeres. Bueno, llegó una mujer hace ya tiempos a mí y me dijo, pastor, ayúdame a orar, me dijo. Ajá, hija, vamos a orar, dime por qué quieres que oremos. Es que mi marido me ha dejado. Ah, hija, le digo yo, ¿y hace cuánto es que te dejó tu marido? Como 18 años. Ay, mamita. No, mi hijita, por eso ya no ores. Tíralo. Eso no sirve ya. ¿Por qué va a estar orando usted, hermano, por alguien? ¿Cuál es el problema ahora de las muchachas, hermano? ¿Quebró con el novio? Uy, ella anda chillando la cipota. No me quiere. Y el otro feliz con la cipota. El novio feliz con la otra y ella llorando. Ridículo es eso. ¿Verdad que es ridículo, hermano? ¿Es verdad, hermana, que es ridículo? Ver una joven, hermano, que tiene, son bonitas. Tienen las energías, tienen un futuro por delante y andan chillando por un cipote. ¿Ah? No vale la pena. Dijo el pastor anoche, los hombres no lloran, por eso estoy fuerte y no lloro. ¿Qué? Chillones son. Y yo le dije a la mujer, las mujeres no lloran, no llore. Deje eso. 18 años y la mujer todavía estaba orando por eso. Por el hombre y con una gran trilla de cipotillos con la otra que tenía. ¿Y para qué va a orar usted por algo que ya no, hermano? ¿Verdad? O sea, tenemos que ser inteligentes, hermano. Y orar, gloria al Señor, a Dios por algo que de verdad Dios te va a escuchar. Porque esas son las oraciones que Dios no oye. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Pero hermano, mire, a mí me impacta, gloria al Señor, el cambio que esta mujer tuvo al encontrarse con el maestro de la gloria. Aquella mujer caminaba con la cabeza gacha, iba a las 12 a traer el agua, aleluya, pero cuando se tuvo el encuentro con Cristo, hermano, aquella mujer no le importó nada. Aquella mujer dice que dejó el
cántaro ahí en el pozo y se fue corriendo por toda la ciudad y le dijo: me he encontrado a alguien que me ha dicho toda la verdad. Pero mire, yo meditaba, hermano, en el versículo donde dice que él le dijo, ve y trae a tu marido. No tengo, le dijo ella. No, mentirosa era. Le dijo, no tengo, le dijo. Bien has dicho, le dijo, porque el que ahora tienes no es tuyo. Aparte de fornicaria, era ladrona. Mire, el que ahora tienes no es tuyo. Cinco has tenido. Mire, hermano, qué tremendo, ¿verdad? ¿Y usted cree que esa mujer eso lo quería hacer ella porque ella lo quería hacer? No. Yo te quiero decir algo a ti, mujer. Esas son artimañas del diablo. Por eso esa mujer, hermana, tú no puedes ignorar que Satanás quiere destruirte, que Satanás te quiere matar. Era Satanás mismo, hermano, quien tenía a esa mujer en esa situación. Era Satanás quien tenía a esa mujer en ese ritmo, hermano. Se iba uno, soltaba uno y agarraba otro. Porque había una necesidad que ella tenía que llenar y nadie había podido llenar esa necesidad. Hay muchas en esta noche que hay un vacío en su corazón y están buscando cómo llenarlo, pero yo te digo en esta noche, hermana, y me paro con toda autoridad en el nombre de Jesús. Aleluya, si tú le dices al Señor, úsame, bendíceme, Dios te va a bendecir y Dios te va a usar. Porque Dios vio el corazón de aquella mujer samaritana. Dios vio el corazón de aquella mujer. Yo te voy a decir algo. Cuando una mujer, hermano, le dice al Señor, Dios te puede usar cuando tú le dices al Señor, no puedo, Señor. Como yo le digo al Señor, por eso yo le huyo a la prédica, ¿no? Señor, yo no puedo. Señor, mira, soy tartamuda. No sé cómo expresarme. Pero cuando tú le dices eso al Señor, hermana, cuando tú le dices, no sé, Señor, mira, tengo pena, no puedo, tengo temor. Dios puede usarte. A la mujer que Dios no puede usar es a la que dice, no quiero. Nunca en tu boca esté el no quiero cuando Dios te llame al servicio. Tú tienes que decirle al Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí, aleluya, porque Él te va a levantar y te va a usar para hacer grandes milagros y prodigios, aleluya. Porque dice la palabra que aquella mujer se levantó, no le importó lo que ella había sido, no le importó, amado hermano, lo que la humanidad podía haber dicho. Ella dejó ahí su cántaro y salió y ella dijo, me he encontrado a alguien que me ha dicho toda la verdad, que me parece que es profeta. Aleluya, hermano, y todos los curiosos salieron, unos metidos, otros chambrosos. Sí, porque hay de todo. ¿Usted cree que no hay en la iglesia de eso? Ay, hermano. Ay, si la palabra dice que está la cizaña juntamente con el trigo. Yo le estoy hablando palabra. La cizaña crece juntamente con el trigo. Y mire que se parecen tanto que es tan difícil distinguirla. ¿Usted conoce la cizaña? ¿Y usted conoce el trigo? El trigo es el que conozco, también la cizaña. Se parece, es un zacate que crece y que en la punta tiene una como plumita, ¿verdad? Parecidita, usted no sabe cuál es la cizaña ni cuál es el trigo. En Perú conocí el trigo yo. Y la cizaña también. Y usted se confunde. Pero hermano, no. No nos preocupemos qué va a pasar con la cizaña o con el trigo. Dios dice que a su tiempo Él va, amado hermano, a apartar a
la cizaña y al trigo, no nos toca a nosotros. Nosotros preocupémonos, hermanos, por predicar esta palabra de poder, por ser un testimonio, aleluya, que la gente quiere ver en ti. Porque hay muchos que se pierden. Hay muchos, amado hermano, aleluya, que se están muriendo sin fe y sin esperanza. Y nosotros estamos muy quietecitos. Cuando el mandato del Señor es que vayamos y prediquemos esta palabra a todo aquel que la necesita, gloria al Señor. Tú y yo tenemos, hermano, el poder. Tú y yo tenemos la bendición. Amén. Solo dale gracias al Señor. Mira, dale gracias a Dios porque tú no has tenido 5. Ni lo voy a tener, diga, hermana. Me quedo con el que el Señor me ha dado. Porque aunque ahora te arrepientas, ¿y qué? Aguántate. Sí, pues. El hermano eligió bien, el hermano Johnny. Porque en el camino del Señor, ¿verdad? Pero el problema es cuando nosotros todavía no éramos cristianos, hermano. Y la jovencita cristiana hoy le dice: Señor, Señor, mira, te pido uno con ojitos azules. Que sea alto, Señor. Que sea chévere. Frondoso. Así lo quiero. ¿Y qué, hermano? Dios tiene ya lo que te va a dar, hijita. Aunque tú se lo pidas con ojos verdes, no te lo va a dar porque Él ya tiene lo tuyo. Él ya tiene lo que va a ser tuyo. Confórmate. Cuando venga un tigrón ahí, se siente a la par tuya. Pasó, hermanita, te bendiga. Apártate de aquí. Yo no soy con el que he soñado, tú no eres con el que yo soñé. No eres con el que yo le he pedido al Señor. Así son ahora. Nada. ¿Y sabe qué descubrí yo? ¿Sabe qué descubrí yo? Maná. ¿Qué quiere decir maná, pastor? Sí, pan del cielo, pero hay algo más profundo. ¿Qué es eso? Si usted escudriña, si usted busca, ¿qué es eso? Quiere decir maná. ¿Qué es eso? Cuando se te siente ahí, no sé, el que le has pedido al Señor, ¿qué es esto, Señor? Lo siguiente que venga, dile, no hay más nada. Esto me agarro. Sí, pues, si no te deja el tren. Pero las jóvenes de aquí son inteligentes, gloria al Señor, aleluya. Hermano, pero Dios tiene tu bendición. Cuando tú y yo dejamos, hermano, que el Señor obre nuestra vida, mira, Dios te va a bendecir con un paquete completo, aleluya. Pero hay que santificarnos para el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Amado hermano, y la salvación llegó. La salvación llegó a Samaria. La salvación llegó a Samaria. Y todo Samaria fue salvo por una mujer. Una mujer siempre, hermano. Siempre una mujer. Benditas las mujeres. Benditas somos las mujeres. Aleluya. Que somos un vaso en las manos del Señor. Bendito Dios. Déjate usar, hermana. Muchas veces le decimos: Señor, úsame. Úsame, Señor. Y el Señor te dice: déjame pues. Déjame que te use. Pero nosotros le decimos: Señor, Señor, úsame. Y seguimos siendo las rebeldes. Seguimos siendo enojonas. Entonces, ¿cómo Dios nos va a usar? Si Dios, hermano, no puede usarnos cuando seguimos con las cosas viejas. Cuando nosotros recibimos a Cristo, dice que la palabra: todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y por tu fruto te conocerán. Sigue siendo la enojona, hermano, que alguien pasa ahí por equivocación, te topó y ya está. ¿Qué le pasa? Solo aquella la topó, pero la otra le dio un codazo que la dejó. ¿Verdad?
cuando no hay cambios en nosotros, ¿qué hermano? ¿Ah? No podemos hacer la obra. Si nosotros dejamos que Dios obre en nosotros, aleluya, yo le digo, hermano, todo va a cambiar, el rumbo de tu vida va a cambiar, aleluya, el contorno tuyo va a cambiar y todas las cosas van a venir, hermano, regalos de Dios. Hay citas divinas esperando por ti. No le estés pidiendo al Señor lo que tú estás diciendo que quieres, un ojos azules. Nada, mijita, ya lo tiene el Señor para ti. De lucha. Y yo creo, gloria a Dios, que será un hombre, a Carlita, Dios le va a dar un hombre poderoso, así como alguien que estoy viendo yo por allá. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Agarra la bendición, mamita. Porque de estos no se encuentran en la vuelta de la esquina. Son escogiditos. Escogiditos son. Aleluya, gloria a Dios. Rojito se puso. Yo estoy mirando por aquí. Uy, al color de la camisa. Gloria a Dios, aleluya. Hay que darle gloria al Señor, hermano. Porque Dios es bueno. Y todo lo que Dios nos da es bueno. Todo lo que Dios nos da de parte de Él es bueno. Dale gracias a Dios si tú ya tienes lo tuyo. Aleluya. Y no tardes más, hermano. Sal, gloria a Dios, de tu asiento. Sal de ese encuevamiento que tienes y predica la palabra. Hay muchos que se están muriendo, hermano. Hay muchos que quieren ver un testimonio en ti, pero tú estás dando un testimonio malito. Muy malito. Y por eso es que la gente dice, uy, para ser como esta, me quedo en la casa. No, hermano. Que no digan eso de nosotros, hermana. Dios quiere usarte. Dios quiere usarte como aquella mujer. Aleluya, aquella mujer, hermano, aleluya. Mire, nosotros somos bien fáciles para cambiar. Esta mujer, cuando estaba teniendo la conversación con Jesús y le dijo estas cosas, cuando le estaba dando por ahí, ¿verdad? Le estaba llegando al asunto al Señor. Ella le dijo, Señor, ¿cómo tú me vas a dar agua del pozo? Rapidito cambió la conversación. Rapidito la cambió. Porque somos buenas para eso. Pero hay que aceptar nuestros errores. Hay que aceptar nuestras debilidades, hermano. Y cuando nosotros aceptamos y somos honestas delante de Dios, Dios va a obrar en tu vida. Dios va a cambiar, gloria al Señor, aleluya. Todo nuestro contorno, aleluya, lo digo una vez más, va a cambiar. El rumbo de tu vida va a cambiar, hermana. Puertas, aleluya, hermana Zenia, puertas se te van a abrir. La angustia que tú estás pasando, Dios ya la conoce. Aleluya, pero Él te dice esta noche, hija mía, no te detengas. Aleluya, porque yo estoy contigo. Solamente sé fuerte y valiente. Dios va a obrar en tu vida. Y te vas a quedar anodadada cuando tú veas las bendiciones que Dios tiene para ti. Aleluya, a todas las mujeres de esta congregación de Jardín de Delicias, Dios las quiere levantar, aleluya, con unas nuevas expectativas, con nuevas visiones. El Señor quiere levantar jóvenes poderosos en estos tiempos, hermano. Mujeres así como la mujer samaritana, aleluya, que hizo una revolución en Samaria. Así son las que, amado hermano, se van a levantar en proyección y poder. Así son las que se van a levantar en Jardín de Delicias, aleluya. Como esa mujer que no le importó. Hermano, a mí me vale una docena de pepinos que la gente a mí me señale allá afuera. Y que me diga, hiciste esto, hiciste lo otro. Yo le digo, no. Porque el diablo te va a señalar y te va a decir, aleluya, pero puedes levantar tu cabeza en alto y decir, soy una hija de Dios, las cosas viejas pasaron, ahora me he levantado y soy nueva criatura en Cristo Jesús. El diablo te va a señalar. El diablo te va a señalar, pero el Señor te dice, aleluya, no temas. Yo estoy
estoy contigo. Aunque vengan mil en contra de ti, aleluya, vienen 10,000 a pelear por ti, porque Él es el Todopoderoso, porque Él es el grande en batalla. Aleluya, Él dice que estaría con nosotros todos los días de nuestras vidas. Aleluya, y es por eso que usted y yo podemos decir: en la casa de Jehová moraré todos los días de mi vida. Aleluya. Gloria al Señor, y estando en la casa de Dios, ahí vamos a encontrar la bendición. Ahí, amado hermano, todo lo que te está haciendo falta lo vas a recibir en el nombre de Jesús. Aleluya, ninguna cosa negativa vendrá a tu vida, porque eres la hija de Dios, eres la niña de sus ojos. Aleluya, ¿cuántos pueden decirle al Señor gloria a Dios? Yo creo esa palabra. Aleluya, yo creo esa palabra. Yo creo esa palabra. Aleluya, yo sé que soy el arma secreta en las manos de Dios. Yo sé que el Señor me va a usar. Aleluya, hermano, ponte de pie esta noche. Aleluya, ¿cuántos creen? ¿Cuántas se quieren dejar usar por el Señor? Si tú le dices al Señor: Señor, úsame. Aleluya, y tú te dejas usar. Y le dices al Señor: dame de beber. Dame de beber. Aleluya, aleluya. Cambia, cambia esa palabra. El Señor le dijo a ella: dame de beber. Ahora tú pídele a Él: dame de beber. Y el Señor le dijo: si supieras quién es el que te pide, quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a Él. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Yo quiero que pasen todas las que quieran pasar. Aleluya, quieran ser nuevas mujeres, quieren que el Señor las use. Pasen hacia el frente, aquí están mis pastores, aquí están los ancianos que van a ministrar. Gloria al Señor, aleluya. Y tú le puedes decir al Señor en esta noche: gloria a Jesús. Oh, aleluya. Dile al Señor: dame de beber. Oh, sí, Señor, mientras van pasando mis hermanos. Aleluya, yo le pido a los pastores que pasen, gloria al Señor. Y empiecen a los ancianos, gloria a Dios, aleluya, a ministrar, bendito Jesús. Oh, gloria al Señor, todas aquellas mujeres, bendito Jesús, que se quieren dejar usar por el Señor. El Señor te dice: solamente cree. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber, necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber, yo necesito más. Quiero estar en tu presencia, sí, Señor, y poder contemplar. Necesito estar contigo, contigo. Necesito adorar. Dile al Señor: dame de beber. Dame de beber de tu manantial.
que Dios conoce tu necesidad, amado hermana. A partir de este día, tú te levantas en el nombre de Jesús. A partir de este día, tú no sigues siendo la misma. A partir de este día, aleluya, tú no sigues siendo la misma. Ahora en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Hay sanidad, hay sanidad, hay sanidad. Hay sanidad ahora, hay liberación ahora. Hay libertad en el nombre de Jesús. Oh, gracias Espíritu Santo. Bendito Dios, gracias. Gracias Señor, te damos gracias Padre. Te damos gracias Jesús. Oh sí Señor, aleluya. Oh, gracias Jesús. Adore al Señor hermano, dele gracias. Dele gracias a Él solamente. El Señor está haciendo grandes cosas en medio de su pueblo. No esté de espectador, hermano. Cierre sus ojos y alabe. Aleluya, alabe al Señor, bendito Cristo. Santo es su nombre. Damos gloria a Dios. Damos gloria a Dios por lo que Dios ha hecho, por lo que Él hace, por lo que Él seguirá haciendo, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Aleluya, quisiéramos seguir, hermano, aleluya. Yo no me quiero ir de este lugar, bendito Dios. Yo quiero decirle a media gloria a Dios que damos, bendito Jesús, porque lamentablemente el tiempo aquí se nos limita, amén, pero puede tomar su asiento por un ratito, gloria a Dios. Vamos a dejar a mi hermano Edwin, aleluya, gloria al Señor, quien él va a dar, aleluya, algo que tenga que decir y luego quedamos con los amigos.